Comienza el partido en estos precisos instantes. A ver ese fallo. Dentro del área. El colegiado dice que siga. Pelota para el industrialismo. Como se le conoce coloquialmente aquí en Aérea Industrial. Al equipo del Estadio de la Juventud. En el que nos encontramos, mira que toque de cabeza, alto por encima del larguero. Ahí está Sergio. Hay no está el que saca el largo. Ahí no está Guisado. Juega la banda. Ahí está Manu. Consiguió centrar. La fallaron. Y el viso con el chiclana ha terminado 0-0. Suma los dos equipos. Bueno, fallo ahí, se queda solo, gol, 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 derbo yuyo, aprovecharon el regalo. Es de Manu Torre, el gol. Ahí va, se quedó un hombre en el suelo. El intento de entrada por la derecha de Herés. Al segundo palo van a llegar. Estaba muy atento Carlos Soler. Estaba atentísimo el portero boyollero. Ahí va el saque de esquina. Ocasión de peligro. Para los de Javi Riva. A ver qué sacan con la izquierda. Roquita, segundo palo. La tocó con la yema de los dedos. El portero visitante. Ahí va, en largo la pelota de un dos para dos, no se puede fallar, pues la fallaron. Ahí no hay fuera de juego. Está nuevamente Manu, uno contra uno, intenta irse, sigue entre dos, sigue. Ya era mucha tela. Ten piel. Falta. Balón para Bolillo, sacaron rápido. Espera. Dando posición, disparando. Fácil. Portero bien colocado. Zarzuela. Le llega David Fernández. No se come la cabeza. ¿Qué hizo ahora? David agachándose. Dice el colegiado que no hay nada. Esa buena de serio. A ver la salida del boyullo Está buscando que no se metan fuera de juego. Manu. Desde luego viniendo desde atrás. Daniel David Ordóñez no estaba. Pelota al primer palo. Metió la puntita de la bota David. No llegó. 0-1. Quedan 5 para llegar al tiempo reglamentado en esta primera mitad. Ganan los visitantes 0-1. Lo decíamos que se presumía partido de fallo. Un fallo, un gol. Pero no obstante los de Javi Riva lo siguen intentando una y otra vez. ...Pendín... ...no lo pudo controlar bien... ...recupera Pera... ...ahora la pierde... ...pelota para el Dere... ...buen control, el disparo... ...bien colocado Carlos Soler... ...espérate que sigue la ahogada... ...el centro... ...y ahora ya la sacan bien... ...pues... <laughs> ...cuidadín porque esa pérdida... Si le llega a tocar. Milésima antes. Lo voy a a... Espérate, espérate, esa buena. Ahí está David. David, 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 David. ¡Guau! ¡Guau! El Uy llegó. Eh, no hay tiempo para más. Final de los primeros 45 minutos. Desde la esquina vendrá ese balón. Ahí va, a la olla. El remate por encima del larguero. Consiguieron sacarla y mantener la posesión los de Erez Intentando jugar por la derecha, recorte, demasiado largo, pero mira, llega un compañero, tamuleo para intentar armar la pierna y disparar. A ver esta hora. Cómo la sacó perfecta. Carlos Soler. caer. Es lo que están proponiendo en esta segunda mitad. No les queda otra. Ahí va la entrada por la banda. El centro. Segundo palo. Llega. Se queda la pelota dentro del área. El disparo. Nada, nada, nada. Están intentando, están intentando los chavales del equipo local. Apeinaron. Espectacular la sacada de Carlos Soler. Se liaron. Recupera Cerpa. Le mete velocidad. Puede centrar. El primer palo la ataja bien. El portero. Ahí va. Primera que toca de cabeza. Y ahora con el pie. Es buena. Ahí está Samus. Se entretiene. Van a hacer falta, ¿no? Mira la entrada como un tiro. Va a ser uno contra uno dentro del área. El centro pase de la muerte. No llegó. No llegó. Buena la ahogada. Le metió velocidad. Ese centro no es bueno. La sacaron. Aunque mal. A Evar disparo. Fuera. El disparo desviado. Tocándola de un lado a otro. Buscando el centro. Va a ser complicada. Mira, pudo recibirla dentro del área. La toca. Se pedía mano. Había otro día que nada. Vamos a mirar al asistente. Templadita. La sacan en el primer palo. No hay tiempo para más. Final del encuentro. Los puntos se van para Boyullo. Vale. El gol de Manu Torres.